Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantén abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas. Utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. ¡Cuidémonos! Muchas de las personas diagnosticadas con COVID-19, tanto nacionales como extranjeras, pueden quedarse en sus casas cumpliendo el periodo de 14 días por la enfermedad. Eso sí, el paciente con COVID-19 debe estar separado del resto de las personas que viven en la casa y seguir al pie de la letra una serie de medidas para su propia seguridad y la de los demás. La persona con COVID-19 debe permanecer sola, con la puerta cerrada, en una habitación exclusiva para el aislamiento. Si en la casa viven también personas mayores, con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos o mujeres embarazadas, deberán tratar de alojarse en viviendas distintas, ya que su condición supone un riesgo mayor de desarrollar complicaciones en caso de contraer el COVID-19. Si no fuera posible y tuvieran que quedarse todos en la misma vivienda, deben mantenerse alejados de la persona con COVID-19, por lo menos a 2 metros de distancia. La persona en aislamiento deberá tener sus propios platos, cubiertos, vasos, toallas, cepillo de dientes y demás artículos de higiene sin que nadie más los utilice. Preferiblemente debe disponer de un servicio sanitario y ducha para su uso exclusivo. Si no es posible, es necesario limpiar el baño con agua, jabón y cloro después de cada uso. Quien se encargue de cuidar a la persona con COVID-19 deberá mantener estrictas medidas de higiene antes y después de estar en contacto con él o ella. Si la persona en aislamiento necesita ir a zonas comunes de la casa, deberá utilizar una mascarilla y lavarse las manos al salir de la habitación. Quienes por algún motivo de fuerza mayor compartan espacios comunes de la casa con la persona enferma, deben mantenerse alejados a 2 metros de distancia como mínimo. El paciente y sus convivientes deben aplicar todas las medidas básicas de higiene para el control de la infección, así como cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente después. Durante todo el tiempo de aislamiento, un equipo de salud dará seguimiento a la evolución de la persona con COVID-19, vigilando que los síntomas sean leves o que no se complique su condición. También dará seguimiento al estado de salud de los convivientes con el fin de detectar a tiempo la aparición de síntomas de COVID-19. Recordá, todas y todos debemos luchar juntos contra el COVID-19. Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. Cuidémonos.
Costa Rica ya cumple un semestre de estar trabajando arduamente para manejar el COVID-19 de la mejor manera posible. Ninguna persona con síntomas respiratorios debe salir de casa. Y si no puedes quedarte en casa, es necesario protegerte y proteger a los demás. Recordá que desde el 9 de septiembre es obligatorio el uso de mascarillas en lugares cerrados y con personas que no son aquellas con las que vivís o que no sean parte de tu burbuja social. Si sos una persona de riesgo, debes evitar lugares concurridos. Recordá lavarte las manos con frecuencia y no tocarte la cara sin antes haberte lavado las manos. Practica el distanciamiento físico y salí solamente con las personas con las que convivís. No organices ni atendás a fiestas ni reuniones entre personas fuera de tu burbuja social. Estas crean potenciales situaciones de contagio y ponen a otras personas cercanas a vos en peligro. Usa el protocolo al estornudar o toser y apoya a todos aquellos que necesiten ayuda. Si tenés síntomas que te hagan sospechar, busca ayuda al 1322. La lucha contra el COVID-19 está en nuestras manos. Todos y todas estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica unida puede lograrlo, y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutinas de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer. Hágalo por placer, descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas, invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre esté en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Dígales que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respeto. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no dude en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos podremos vencer al COVID-19. Muy buenas tardes a las personas que sintonizan este enlace informativo para brindar una actualización de la atención institucional y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia nacional por la COVID-19. Hoy nos acompaña el señor ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, y también nos acompaña el coordinador del Laboratorio de Genómica de la Inciencia, don Francisco Duarte. Antes de escuchar el reporte epidemiológico por parte de doña Priscila Herrera, que está por enviarnos este reporte, vamos a escuchar el mensaje de don Gustavo Segura, el ministro de Turismo. Muy buenas tardes a todas las costarricenses y los costarricenses que siguen esta transmisión. Hoy tenemos buenas noticias que dar para reactivar el empleo en Costa Rica, lo cual es muy urgente en estos momentos. Los turistas ingresados hasta la fecha a territorio nacional han cumplido con todos los requisitos establecidos y no han sido reportados como portadores o contagiados de COVID-19. El mecanismo gradual seleccionado de apertura desde el 1 de agosto del turismo internacional nos ha permitido determinar que el turismo internacional tiene un riesgo epidemiológico bajo. Desde la apertura de aeropuertos a los turistas internacionales, ese 1 de agosto, estos dos meses nos han funcionado como un laboratorio para perfeccionar,
afinar y mejorar los protocolos sanitarios y los procedimientos a los viajeros extranjeros y nacionales en coordinación con las líneas aéreas. Es así entonces como hoy queremos anunciar la apertura de fronteras a los Estados Unidos de América para la reactivación económica y la generación del empleo en Costa Rica. Una apertura al mercado de Estados Unidos a tiempo para aprovechar la temporada alta del turismo que inicia en el mes de noviembre, impactará la generación de divisas, la generación de empleos y una rápida activación en cadena de otras actividades económicas. Una decisión como esta significa para el país la posibilidad de recuperar al menos 80.000 empleos y generar 1.500 millones de dólares en divisas para el año 2021, es decir, 2.5 puntos del Producto Interno Bruto. Repito, 80.000 empleos, unos 1.500 millones de dólares en divisas, 2.5 puntos del PIB para el año 2021. Estos 80.000 empleos son muy importantes para Costa Rica. Estos datos son proyectados por el Ministerio de Planificación, calculados con base en la matriz insumo-producto. ¿Qué es lo que significa un turista en Costa Rica? Un turista que visita el país activa una serie de encadenamientos productivos. La agricultura, todos los agricultores que proveen a los hoteles y restaurantes de sus insumos, la pesca, el pescado fresco que se consume, el comercio, el transporte de turistas en sus distintas modalidades, las guías de turismo y los guías de turismo, la hotelería de todos los tamaños, los restaurantes, los operadores de turismo, los artesanos. Entonces, en esta imagen que vemos se aprecia ese encadenamiento del que hablamos a veces, lo que significa es que la activación del empleo se da en muchas áreas, no necesariamente solo del turismo. Entonces, como una política de reactivación del empleo con bajo riesgo epidemiológico en tiempos de pandemia, se habilita la apertura completa de los Estados Unidos para el ingreso de sus residentes y ciudadanos a Costa Rica a partir del 1 de noviembre de este año. Además, desde este 15 de octubre, lo podrán hacer los residentes de los estados de Florida, Georgia y Texas, además de los habilitados al día de hoy. Abrir el mercado de los Estados Unidos permitirá reactivar el turismo en todo el país. Y la idea es procurar que las empresas turísticas, que en su mayoría, recordemos, son pequeñas, puedan trabajar al menos con punto de equilibrio durante el año 2021. Varias aerolíneas han anunciado la reanudación de sus operaciones en nuestros dos aeropuertos internacionales desde distintos mercados de origen y esperamos que con esta noticia se programen más rutas y más vuelos hacia Costa Rica. En cuanto a requisitos, los residentes y ciudadanos de los Estados Unidos deben cumplir tres requisitos para ingresar al país. Primero, presentar una prueba PCR COVID negativa con un resultado negativo, con una muestra tomada 72 horas antes del viaje, contar con un seguro médico nacional e internacional y llenar el formulario digital Pase de Salud. Desde el 1 de noviembre no va a ser necesario presentar prueba de residencia. Quiero terminar con dos mensajes muy, muy importantes. Primero, las empresas turísticas han estado 6 meses sin operar y apenas en las últimas semanas han estado recibiendo pocas cantidades de negocio, tanto del turista nacional como de muy pocos turistas internacionales. Quiero decirles que yo respeto mucho el derecho constitucional que tienen los costarricenses de manifestarse, pero los bloqueos de carreteras
impiden que les llegue alimento y trabajo a cientos de costarricenses que esperan con ansias a los turistas para poder salir adelante. Yo quiero invitar con muchísimo respeto a manifestarse pacíficamente, sin bloquear el libre tránsito a ciudadanos y a turistas. Y el segundo mensaje que quiero dar es que la forma de mantener esta política de empleo y reactivación es haciendo una observación muy, muy estricta de los protocolos. Una vez más, quiero hacer un llamado a todas las empresas del turismo, grandes, medianas y pequeñas, de todos los sectores del turismo, a asegurarse que asumen, como lo han hecho hasta ahora, con mucha integralidad los protocolos de prevención del contagio. Y a los costarricenses que al día de hoy han hecho patria y han hecho turismo nacional y han conocido nuevos lugares en Costa Rica que no conocían, síganlo haciendo en su burbuja social, con distanciamiento, con observación de todas las medidas que nos ha dado el Ministerio de Salud. Y le agrego una más: no dejemos basura en los lugares que vamos a visitar, no dejemos basura en los destinos turísticos. Seamos responsables también recogiendo y trayendo con nosotros de vuelta a nuestro hogar la basura que generemos y dispongámosla, como siempre hacemos, en nuestros hogares. Eso también es hacer patria. Muy buenas tardes. Muchas gracias al señor ministro de Turismo, don Gustavo Segura, por esta apertura gradual en pro de conservar los empleos en un sector tan importante como el sector turismo. Vamos a escuchar al coordinador del Laboratorio de Genómica del Inciencia, don Francisco Duarte, quien nos va a detallar la investigación que está haciendo el Inciencia para ese monitoreo que están realizando al virus SARS-CoV-2. Muy buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes al señor ministro. Gracias por el espacio. Y buenas tardes a todo el pueblo de Costa Rica. Estamos muy contentos de venir a compartirles a ustedes los primeros resultados relativos al estudio que estamos haciendo referente a la genómica del virus SARS-CoV-2. Como ustedes sabrán, desde el 30 de abril de este año, el Inciencia ya había puesto a disposición de la comunidad científica los primeros 6 genomas de este virus secuenciados a nivel local. Ahora les traemos un avance de los 70 genomas que llevamos por el momento y muchos más que vienen por venir. ¿Qué hemos hecho? ¿De qué se trata este trabajo? Bueno, el estudio genómico lo que estudia es la molécula de ARN que está dentro del virus. Y a partir del estudio de esa molécula, nosotros podemos saber si los virus se parecen entre ellos, si han cambiado y cuáles diferentes virus podríamos encontrar en las diferentes localidades. Nos permite también saber si los virus que están circulando en determinados lugares son parecidos o no. Lo que tenemos ahora son los primeros resultados de 70 muestras que hemos analizado en 2 diferentes tiempos. El primer tiempo va de la semana epidemiológica 10 a la 17, eso es más o menos varios casos recuperados durante el mes de marzo. Y en el segundo tiempo, la semana epidemiológica del 23 al 27, que corresponde al mes de julio. 52 de esas muestras fueron analizadas en Inciencia y las 18 muestras restantes fueron aportadas por nuestros colaboradores de la Universidad de Costa Rica y sus colaboradores en el Instituto de Virología en Berlín. Nosotros hicimos un análisis descriptivo de la información asociada a esos pacientes para ver las localidades, el tiempo, el lugar y la persona que estaba, cómo se distribuían. Y además desarrollamos un protocolo bioinformático para poder hacer el análisis de esa información y es lo que les venimos a presentar. Esto también con las colaboraciones de nuestros colegas de las universidades. En cuanto a los resultados, nosotros hemos encontrado en Costa Rica 7 linajes. ¿Qué son linajes? Linajes son grupos, son familias, son grupos de virus que se parecen mucho entre sí. Entonces, eso es lo primero importante. Tenemos 7 grupos que están circulando en la población para esos periodos de tiempo estudiados. Otra cosa importante es que no hay ninguna relación o no pudimos observar ninguna relación entre esos diferentes grupos y ya sea la edad o el sexo de los casos que fueron estudiados. Esos grupos se les ponen nombres,
como cualquier otra familia, se les pone un nombre y el nombre de esos grupos se le pone una letra al principio y un número al final para poderlos ir diferenciando entre ellos. Lo que nosotros encontramos es que Costa Rica predomina los linajes B1 y el linaje B1.5. Es decir, esos dos grupos son los que más encontramos en toda la muestra que estudiamos. Y dichos grupos han tenido una amplia distribución geográfica, lo vamos a ver ahora a continuación. También nosotros estudiamos defunciones en ese grupo de muestras seleccionadas. Teníamos defunciones para ver si las defunciones se podían asociar o no a un grupo en particular. Entonces, eso lo vamos a ver en las filminas a continuación. Y estudiamos también cómo ha cambiado ese genoma, cómo ha mutado. Es una palabra que ustedes han escuchado también. ¿Cuáles son los cambios que se presentan en ese genoma y cuáles son los cambios que hay en esos diferentes grupos? Si nosotros pensamos en que la molécula de la herencia, el ARN de este coronavirus, tiene 29.903 letras y eso es lo que constituye el mensaje genético del virus, nosotros en Costa Rica solo hemos encontrado entre 4 y 11 cambios en esa totalidad de letras. En realidad son muy pocas las mutaciones que se han identificado y es esperable que tengamos estos resultados porque el virus que vino de China tiene muy poco tiempo de estar conviviendo con nosotros y transmitiéndose dentro de la comunidad. Otro punto importante que en algún momento salió a la luz es con respecto a una mutación en particular que se llama la mutación D614G. Esa mutación es predominante en el 97% de las muestras que nosotros hemos estudiado. Y una cosa importante es que ninguna de las mutaciones que nosotros observamos en este estudio afectan las regiones del genoma que se utilizan para el diagnóstico. Es decir, que las pruebas que estamos utilizando no se han visto afectadas en ese sentido. No han habido cambios en las regiones que se utilizan en las pruebas de PCR para diagnosticar. Y tampoco se han documentado cambios en las estructuras del virus que sirven para interactuar con las células de las personas a las que va a infectar. Aquí tenemos en la siguiente ilustración cómo se distribuyen los linajes a lo largo en Costa Rica para ese grupo. Tenemos principalmente el grupo B1, que es el mayoritario, con un 49%, el grupo B1.5 con un 21% y el tercer grupo en importancia, el B1.1 con un 19%. Esos tres grupos ocupan el 89% de toda la muestra analizada. En la siguiente filmina, nosotros vamos a ver cómo se distribuyen esos grupos a lo largo de los tiempos del estudio. En este primer estudio, esta filmina representa el mes de marzo y vemos que predominan las barritas de color anaranjado y las barritas de color verde. Esas barritas de color anaranjado corresponden al grupo B1 y las barras de color verde corresponden al grupo B1.5. Pasamos a la siguiente filmina, que es el segundo tiempo en el que hicimos el estudio, y vamos a ver que aquí siguen predominando los virus que vimos en la primera parte. Tenemos todavía el grupo B1, tenemos todavía el grupo B1.5, y ahora aparece uno nuevo, se introduce a la circulación uno nuevo, que es el grupo B1.1, que es el que predominó en este segundo tiempo de nuestro estudio. En la siguiente filmina vamos a ver cómo esas familias están distribuidas en lo largo de las provincias. Vean, como ya habíamos visto, el grupo B1 es el más importante y vean cómo podemos encontrar ese grupo B1 en las 7 provincias del territorio nacional. Nuestra muestra está principalmente localizada en la gran área metropolitana, por eso van a ver ustedes más casos en San José, en Alajuela o Heredia, pero tuvimos la delicadeza de ir a buscar casos en todas las provincias para poder caracterizarlos y pudimos encontrar en las 7 provincias ese grupo B1. También es el grupo B1.1, lo encontramos en 5 de las 7 provincias, que es la barrita gris que ustedes ven en la gráfica.
La pudimos encontrar en San José, en Alajuela, en Heredia, en Guanacaste y en Cartago. Y el tercer grupo en importancia, el B15, lo encontramos principalmente localizado en la provincia de San José y de Alajuela. Para concluir terminar, queremos resaltar entonces, hemos encontrado una diversidad de grupos en el genoma del virus, siendo los tres que tienen ustedes ahí los más frecuentes, el B1, el B15 y el B11. No se han identificado mutaciones en las regiones que nosotros estamos utilizando para el diagnóstico, lo cual es muy bueno. Las pruebas de PCR pueden seguir funcionando mientras esas regiones no cambien. Las mutaciones que se han presentado en Costa Rica son muy similares a las que se han presentado en otros lugares del mundo. No hay una asociación entre esas mutaciones y la severidad de la enfermedad. O sea, no hay un grupo que enferme más a las personas o que acarree más defunciones en las personas. Eso es importante aclararlo. Y todos los genomas que hemos generado los hemos compartido con la comunidad científica por ahora, para que todas las universidades y todo el mundo, tanto en el país como fuera de él, pueda tener acceso a los genomas que generamos en Costa Rica. Agradecemos a la Seguridad Social y a los colegas de los laboratorios, de la Red Nacional de Laboratorios, por compartir con nosotros las muestras, por velar porque este sistema de vigilancia siga hacia adelante. Y toda esta información más detallada, ustedes la pueden encontrar en un informe que va a estar disponible en la página web del INCIENSA. Entonces, básicamente sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias a don Francisco Duarte, coordinador del laboratorio del INCIENSA. De inmediato vamos a escuchar el reporte epidemiológico por parte de Priscila Herrera, directora general de la Salud. Mil disculpas por el atraso. Al 2 de octubre, el país registra un total de 1.001 casos confirmados por COVID-19, de los cuales 216 son por nexo epidemiológico y 785 son por laboratorio, para un total de 77.829 casos confirmados. Se contabilizan 42.621 personas recuperadas. 582 personas se encuentran hospitalizadas y 224 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 1 a los 93 años. Para hoy se reportan 13 lamentables fallecimientos, 9 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad de los 18 a los 96 años, registrándose el fallecimiento más joven, una mujer con hipertensión asociada al embarazo. En total se contabilizan 930 decesos relacionados con el COVID-19, 354 mujeres y 576 hombres. Por edad son 304 adultos y 626 adultos mayores. Muchísimas gracias a Priscila Herrera, directora general de la Salud, por el reporte epidemiológico. De inmediato vamos a atender las consultas de los medios regionales, puesto que no nos acompañan medios nacionales aquí en el auditorio de la Casa Presidencial. Las dos consultas son para usted, don Gustavo Segura, señor ministro de Turismo. La primera es de Noticias Fortuna. ¿Sabía usted que hay 45 guías turísticos en crisis emocional grave internados por depresión y todavía faltan 3 meses y 3 semanas para llegar a la temporada alta? ¿Cuál es la estrategia para ese encadenamiento en los casi 4 meses que faltan? Nos indican que faltan, nada más no nos precisan el tiempo, perdón. Muchísimas gracias por la consulta y un gran saludo a las personas en La Fortuna. Corrijo un poquitito, la temporada alta históricamente en Costa Rica, su inicio está marcado por el fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos. Este año eso va a ser el 26 de noviembre, entonces sí, nos faltan aproximadamente 5 o 6 semanas, pero justo dar el anuncio hoy de la apertura es bien importante, porque con esto hay un margen de tiempo para que las aerolíneas puedan programar sus rutas, asignar sus aviones, sacar los boletos a la venta y empiece a haber un flujo de reservaciones internacionales más importante del que hemos tenido al día de hoy. Yo estoy totalmente consciente de lo que están viviendo las y los guías de turismo. Sé que se han armado grupos de soporte emocional
entre los guías de turismo, lo cual me parece un acto de solidaridad y de humanidad muy hermoso. Yo hago un llamado a los costarricenses que están pudiendo hacer turismo nacional a que hagan uso de los servicios de las guías de turismo y los guías de turismo. Una experiencia guiada transforma totalmente la experiencia del turista. No es lo mismo ver un parque nacional desde los ojos de un guía para que le pueda uno interpretar lo que está sucediendo ahí. Pero justo el anuncio de hoy va con miras a esa reactivación a la temporada alta. Muchísimas gracias, señor ministro. Tenemos otra consulta también de un medio regional que es La Voz de Guanacaste. Sería la siguiente. Si las medidas de prueba de COVID-19 negativo, el seguro formulario digital han sido exitosos hasta el momento, ¿por qué la apertura de vuelos comerciales es solo para Estados Unidos y no para otros países? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy válida, pero recordemos que seguimos en pandemia y el proceso tiene que seguir una línea de gradualidad. Esta medida de hoy es importante haberla tomado porque la tomamos con base en resultados durante 2 meses de un proceso casi que piloto y laboratorio. Y el proceso debe continuar, sin duda, debe continuar, pero debemos de seguir siendo muy prudentes, muy analíticos, esperar a que la situación vaya teniendo un grado de mayor control y todos queremos ir hacia más aperturas, pero la situación pandémica nos sigue llamando a la prudencia y a la responsabilidad en el proceso. Muchísimas gracias al señor ministro de Turismo. Ya ustedes pueden consultar esta apertura de vuelos por parte de los Estados Unidos en las páginas oficiales del ICT y también de la Presidencia de la República. Muchísimas gracias por sintonizar este enlace informativo. Muy buenas tardes.